Esto significa distribuir, entregar, repartir, pasar. Esto es cubarimas, verbo primero grupo. Cubarimas. Y con este verbo en sustantivizado añadimos me, me significa los ojos. Ki, energía interior. Ki, decimos ki, energía, energía que tenemos cada uno nosotros mismos. Kokoro, nuestro corazón. Entonces, ¿qué significaría mekubari? Porque con los ojos estás distribuyendo o estás repartiendo, ¿verdad? Mekubari. Bien, mekubari significa estar muy atento con tus ojos, con mirar todo lo que está pasando alrededor tuyo, estar muy atento, este atención, atención a todos los detalles alrededor tuyo. Ese es mekubari. En realidad estas tres palabras son las formas de etiquetas japonesas o modares japonesas que es muy atentas y que se expone que son muy buenas. Entonces la primera de mekubari, como yo he dicho que hay que estar muy atento visualmente, mirar todo alrededor. Por ejemplo, en un restaurante si ve que clientes están mirando menú Así, pero que se levanta ya su mirada, está así. Entonces, ya, si una persona que pueda hacer este mecubari muy bien, entonces este camarero viene enseguida, porque enseguida se nota, porque está atento con la vista. Ah, este cliente se ha levantado la cara de menú. Entonces, ya ha decidido que va a comer. Entonces, ya va enseguida para atenderle. Esto es una persona con muy buena mecubari. Otro ejemplo de mekubari, por ejemplo, hay que hacer mekubari una madre con los niños, los niños muy pequeños en el parque. Van juntos al parque, aunque los, la madre esté sentada en la silla, pero la madre tiene que estar pendiente de lo que puede ocurrir a los niños, o dónde están jugando, ah, qué es lo que está haciendo. Esto es mekubari, porque está alerta, está muy atenta, con tu mirada, con su mirada, está mirando lo que hacen los niños. Esto es Mekubari. Así que estar atento con los ojos. Esto es Mekubari. Así que Mekubari es estar atento y mirar todo alrededor tuyo y, y conocer si ocurre algo diferente, algo raro. Eso es estar atento de, con mirada. Mi, ese es mekubari. Ahora, kikubari. Ki era como energía interior. También podemos decir espíritu o mente. Kikubari es que hay que estar alerta con tu mente. Todos estos mekubari, kikubari, kokorokubari es lo que yo actúo, lo que yo hago para los demás, para ser atenta para otras personas. En este caso de kikubari, por ejemplo, esto es pensar en otra persona y pensar en un poquito en futuro, no como me era ahora mismo, ¿verdad? Estar mirando. Pero kikubari es: yo pienso en otra persona, pero lo que podría pasar, aunque futuro digo, aunque sea dos segundos después, para que no pase algo que voy a estar atento. O, o hago esto para que esta persona va a sentirse bien. Si yo hago esto en, en un segundo después o dos segundos después, desde que yo haya comportado o yo haya actuado algo. Para explicar kikubari, tengo que explicar otra palabra que se llama sente. Sente significa primero paso o anticipación. También esta expresión sente o utsu o sente o uchimas. Con verbo, esto significa anticiparse a algo o adelantarse a algo. O también puede ser atacar previamente a algo. Este es senteo Entonces, el ejemplo de una persona que tiene kikubari. Por ejemplo, también por ejemplo en un restaurante y un camarero le dice que venga, por favor venga por aquí. Ah, pero tenga cuidado que aquí hay un escalón. Así, antes de que se caiga este cliente, le avisa que ah, hay un escalón. Esto es kikubari, porque justo antes de lo que pudiera pasar, anticipando este hecho de que se podría mm, caerse, con kikubari le avisa con antemano: aquí hay un escalón, tenga cuidado. Otro ejemplo: si alguien se estornuda, Achú, entonces enseguida otra persona con kikubari, Redanticio. Tenga, tenga este pañuelo porque a lo mejor va a necesitar. Otro ejemplo de kikubari. Por ejemplo, estamos en una fiesta y la persona con kikubari ah, se da cuenta de que esta persona tiene así un vaso en la mano, pero está casi vacía su bebida. Mm, puede que, que necesite más tomar algo o, o que quiera, quiera tomar más que a lo mejor tiene va a tener más sed así que enseguida dice ah quieres que eche un poquito más así enseguida se da cuenta esto es kikubari así que una persona con kikubari es una persona que siempre está atento siempre está atenta para que los demás no le falte nada que no ocurra nada malo o que que siempre que va a estar bien que esté contento para eso estoy como, como mi, mi mente o mi energía, estoy pensando para lo que, que vaya a pasar o para que no le vaya a pasar. Esta es una persona con kikubari. Entonces, al contrario, personas sin kikubari, kikubari no nai hito, ¿cómo sería esta persona? Sería como muy mmm, descortés y también muy brusco, también falta de tacto. Kikubariga de hito. en primeramente, está siempre atento a los demás. No solamente está pensando en sí mismo, sino que piensa en los demás. Así que no es nada egoísta. Y en segundo, Kikubariga de es generalmente tiene mucha modestia. Y modesta, porque siempre está tan atento que, que no piensa que eso es algo Especial, sino que sale natural. Así que una persona modesta y no espera nada en cambio. Tercero, Kubari de kirito también es muy proactivo porque tiene que, tiene que poner en acción enseguida la que tú crees que necesita para otra persona. Así que se actúa muy rápido, muy proactivo. Cuarta, Escribárida que Cristo también otra virtud que tiene sabe apreciar a los demás sabe elogiar a los demás porque como siempre está atenta de lo que, lo que quiera um, hacer para bien para los demás entonces realmente está atento está atento y mira mucho también a los demás y entonces sabe elogiarlo ah qué qué bien lo hace así que esta persona son es muy buena en elogiar a los demás también. Ahora vamos a ver Kokoro Kubari. Bien, primero iba con me, de estar atento con visualmente. Kikubari era todas estas cosas que yo he contado, todas estas cosas tam también de estar atento a los demás para que no pase nada malo. Ahora, Kokoro Kubari es muy parecido a Kikubari, casi igual, pero a un otro nivel. Porque con, kokoro, con, con todo corazón. Esto significa, kokoro kubari es pensar a, a los demás personas como si fuese yo misma. Por ejemplo, si yo fuera esta persona, ¿realmente qué desearía? Ya no solamente estar atento como yo aquí y, y yo voy a hacerle, voy a ayudar a otra persona. No solamente eso, kokoro kubari es si yo fuese, yo fuera tú, ¿Qué, ¿Qué desearía? Entonces, lo que, lo que esta persona desea, lo hago. Así que traduciría kokorokubari como una atención llena de corazón, para, con, o, una atención con mucha sensibilidad y con deseo de que realmente tú estés muy bien. Este es kokorokubari. Vamos a pensar en un ejemplo de una persona con kokorokubari. Otra vez en restaurante. Pues en Japón, cuando tú entras en restaurante, casi siempre te trae una agua fresquita con mucho hielo. Tenga, mm, esto es muy normal en Japón. Pero un cliente, a lo mejor, mm, no le gusta hielo. Y sabe, esto es camarero, porque este camarero sabe que este cliente ha venido ya mm, algunas veces aquí. Mm. Y me acuerdo de, 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 que esta persona siempre. Mm, quitaba hielo y, y siempre decía que ah, por favor que puede darme sin hielo o una cosa así entonces al venir este cliente ya camarero ya antes que me lo diga nada se lo lleva mm, sin hielo y un agua mm, no fría esto es kokorokubari entonces qué sería la diferencia entre kikubari y y kokorokubari, que son en realidad casi casi lo mismo, pero diría que kikubari es más técnica, con, técnicamente. Kokorokubari es ser más considerado y más con corazón. Esto es la, la diferencia, pero el acto en sí es realmente se parece mucho. Estas tres palabras tienen mucho que ver con otra palabra: omotenashi. Imagino que sabes que es omotenashi, porque ya no se traduce a otra cosa, sino que en cualquier parte del mundo se dice omotenashi, como con palabra japonesa, ¿verdad? Por ejemplo, otras palabras así que no se traducen ya, casi ikigai, ya sabes que es ikigai, que tengo también video hecho sobre ikigai, o también puede ser kaizen, Todas estas palabras, con mejoramiento continuo, todas estas palabras ya casi no se traducen, se lo dice tal como es kaizen, ikigai o así, ¿no? Es igual también omotenashi. Bueno, voy a explicar por si acaso no sabéis qué es omotenashi. Bien, esto viene del verbo más Esto significa entretener. Se puede traducir omotenashi como hospitalidad japonesa. La característica de Omotenashi es que el cliente siempre primero, la cliente siempre primero, eso. Y también segundo es que lo hacer con todo corazón y no esperar nada en cambio. Y también otra cosa muy importante es Omotenashi es ahora, aquí. Como si ahora aquí eres el único importante. Ya todo lo demás no. Es único importante para mí, es ahora. Ahora aquí solamente existe tú y, y que hago todo por ti. Esta clase de hospitalidad es homotenasi. Y esta palabra homotenasi, esta hospitalidad, viene de sado. También a veces podemos leer, también si quiere, chado. Esto es la ceremonia de té, de este camino de té. Ahí tiene esta clase de hospitalidad que es muy importante. Es ahora, aquí es solamente concentrarse que a lo mejor nunca, puede que nunca te vaya a ver más, pero ahora en este momento, lo más importante todo te lo doy esta forma de pensar está en ceremonia de té de Sado, de ahí viene Omotenashi ahora quiero explicarte otras palabras que muy parecido Kizukai o Kokorozukai mira <coughs> Kizukai Kikubari Kokoro Tzukai, que se parece muchísimo, ¿verdad? La diferencia, toda esta que hemos aprendido hoy, Mekubari, Kikubari, Kokoro Kubari, esto es lo que yo actúo, esto es de sí mismo para los demás, pero la, lo, la persona que actúa es yo misma, mientras que Kizukai, Kokoro es...

Como es la, la persona que hace, es otra persona, podemos utilizar o, o kizukai, o korozukai. Este o es para, esto es keigo, para, para decir con más respeto a los demás. Entonces, yo puedo decir, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por, por su atención tan exquisita. Entonces, yo puedo decir, お気遣い、ありがとうございますお。お心遣い、ありがとうございます。Esto es una forma correcta de decirlo. Mientras que esto es como lo que yo hago, jamás estaría bien dicho si yo digo o me ば u b a r i ni o kikubari o k k o u b a r i Eso no existe. Porque esto es lo que, como lo que yo voy a hacer, ahí no voy a poner con respeto o con, con subiendo de categoría. Así que esto no se pone O. Oh, esto es importante saberlo. Hoy hemos aprendido Mekubari, Kikubari, Kokorogubari, tres maneras de, como de estar muy atento, tres como muy buenas modales, que viene de hospitalidad japonesa. Omotenashi. ¿Te ha gustado este video? Si es así, por favor no te olvides de darme like y. <music> いかかがでしたか今日は目配り、気配り、心配りというような日本のとても美しい3つのマナーについてお話しさせていただきました。このビデオが気に入ってくださったら ぜひいいねボタンお願いいたします。そしてチャ,ンナチャンネル登録がまだでしたらぜひお願いします。それから私のビデオをお友達にシェアしていただけたらとても助かります。ぜひお願いいたします。ではまた次のビデオでお会いいたしましょう。では。<laughs>